La farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna desarrollada contra la COVID junto a BioNTech tiene una eficiencia del 90%. A raíz de este anuncio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que podrían llegar a España un total de 20 millones de dosis. Esto quiere decir que serán inmunizadas un total de 10 millones de personas, ya que la vacuna debe administrarse en dos dosis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta eficacia del 90% es a muy corto plazo. Es decir, todavía no se conoce qué ocurrirá a medio o largo plazo, ya que no ha habido tiempo para conocer este dato. La compañía ha anunciado que probablemente pedirá una autorización de la vacuna la tercera semana de noviembre, tras recopilar datos durante dos meses, que es lo que le solicita la Agencia de Medicamentos estadounidense. Esto quiere decir que a finales de año las personas con mayor riesgo podrán tener vacuna. Se desconoce cuál será el precio de la vacuna, sin embargo Pfizer lo fijó en un máximo de $20 por dosis, unos 16,8 euros. Eso sí, en el caso de España será gratuita, ya que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. En el mes de septiembre, la Unión Europea llegó a un acuerdo con ambas compañías para suministrar un total de 200 millones de dosis. Esta cifra es ampliable en 100 millones más. En el caso de España, llegarían 20 millones de dosis, por lo que se podrían inmunizar a un total de 10 millones de personas. Los resultados no especifican si las personas ancianas recibirán una protección sólida frente al virus. Sin embargo, el ensayo sí se ha realizado a personas mayores de 65 años, por lo que se conocerán los resultados próximamente. En el caso de los niños, el ensayo se realizó inicialmente a personas mayores de 18 años. Sin embargo, en septiembre, esta edad se rebajó a los 16 años y en el mes de octubre se volvió a rebajar hasta los 12 años, por lo que se irán conociendo los resultados próximamente. Las muertes y los casos de coronavirus continúan creciendo en todo el mundo, por lo que los expertos reiteran que aunque se autorice una vacuna, al principio no estará disponible para todo el mundo. Por todo ello, aunque la noticia es esperanzadora, no se deben olvidar las medidas higiénicas. Esto es solo un complemento a las medidas de seguridad para tratar de frenar la propagación del virus.